Bueno, muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? El doctor Carlos Barajas del Rosal, de la clínica Barajas del Rosal. Muy buenos días. Buenos días. 150 años de experiencia, esa clínica que usted más de 150, digo yo que tendrá alguno menos, ¿verdad? Un poquito menos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Los zumbidos, nos preguntaba Víctor, nos preocupan y además zumbidos que pueden provocar hasta estrés, depresión, ansiedad. ¿Por qué oímos ruidos en el oído? Los ruidos en el oído se pueden oír siempre es por excitación de las neuronas. Entonces, las neuronas pueden estar en el oído o pueden estar en el sistema nervioso. Depende que estén en un lado o en otro, pues los tratamientos serán diferentes. Tiene un nombre, además, esos ruidos, ¿verdad que sí? Sí. Pues los anglosajones les llaman tinnitus, en España se llaman acúfenos. Acúfenos. Unos ruidos molestos que a veces unos escuchamos como un pitido, otras veces algunos llegan a escuchar hasta, por ejemplo, el coche de bomberos. Es verdad, ¿eh? Porque sí, los ruidos van variando en cada persona y se vuelven insoportables. Insoportables. ¿Cómo podemos evitar esos ruidos? Lo primero es que hay que hacer un diagnóstico correcto de dónde vienen los ruidos. Y posteriormente, teniendo un diagnóstico correcto, normalmente los ruidos se quitan casi siempre. Y me atrevo a decir que cuanto más molesto es el ruido y más fuerte, más fácil de quitar es. O sea, que si ustedes escuchan, por ejemplo, el camión de bomberos, más fácil que si escuchan, por ejemplo, una motocicleta. Claro. ¿Verdad que sí? Claro, bueno, los ruidos externos, una cosa son los ruidos que nosotros oímos. Y que manifestamos a lo mejor y que asociamos claro, a algo. Y luego otra cosa son los ruidos externos, que si nos molestan mucho los ruidos externos, es que previamente hay una excitación neuronal. Lo principal es que esos ruidos se pueden quitar, o sea, que no vivan con ellos. Pueden llamar al número de teléfono 925-28-8791. Es el teléfono para pasar a la consulta del doctor Carlos Barajas, el mismo que ha marcado Guillermo. Muy buenos días, Guillermo. Hola. Te tiene loco un tapón en los oídos. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, mire, la pregunta mía es que me se hace tapón de cera muy a menudo en el oído izquierdo. Me se suele hacer cada mes y medio. Quería saber si hay algún problema o simplemente lo genero. No, eso se debe fundamentalmente a que la piel es grasa y entonces produce mucha cera. Y las personas que tienen este problema, la recomendación es que una vez a la semana, a la hora de la ducha, por ejemplo, se puede poner unas gotas de agua oxigenada en el oído con un algodón puesto para que se queden ahí un rato, tres cuartos de hora, y si eso lo hacemos, lo que vamos a hacer es retrasar la aparición del tapón de cera. Vale. ¿Hay que mezclar agua oxigenada con agua o no hace falta? ¿O agua oxigenada no, sola? Se puede poner, si es una vez a la semana, se puede poner sola. Pero vale. si se hace más veces, entonces es conveniente rebajarlo, porque el agua oxigenada puede producir erosiva en la piel y tal. Vale. ¿Apuntado el consejo del doctor, Guillermo? Pues, sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pueden llamar a la 9 de teléfono 925-2887-91. Tenemos aquí a uno de los mejores especialistas en otorrinolaringología. Quiero destacar una cosa de usted, doctor. Es la labor humanitaria que ha realizado en varios países subdesarrollados o en vías de desarrollo como Etiopía, India, para operar a niños y adultos sin recursos económicos. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Además, es que lo quería decir. Medalla colectiva y la Gran Cruz al Mérito Humanitario concedida por el Ministerio de Interior. Enhorabuena. Muchas gracias. Que todo eso no lo tiene todo el mundo. Gracias. Y así recibimos a nuestra amiga Pilar. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su consulta, Pilar? Pues mira, es que me han detectado que tengo dos perforaciones de tímpano. Entonces, una sí la tengo cerrada, pero la otra todavía se mantiene ahí. Entonces empecé ayer, que me han cambiado el tratamiento, bueno, está con antibióticos, está con mucolíticos, y ayer me han prescrito aerosoles y cortisona. Tengo para el mes, bueno, ya me llegó a Guadalajara y hasta el mes que viene no tengo el otorrino. Uh-huh. Entonces, pues nada, me estaba tratando el médico de cabecera y bueno, pues ya que aprovechando que estaba ahí el especialista, consultar. Porque claro, yo además es que mantengo un ruidito fino permanente. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues eso quería ver. Bueno, la doctora me ha dicho que eso es cuestión de mucho tiempo para... Claro, claro. Pues el problema, me dice usted que tiene dos perforaciones, pero ya le queda una. Me queda una, sí. Por lo tanto, solo tiene una. Sí. Y esa una, dentro de las perforaciones, puede que sean crónicas
pues sean agudas. Si es aguda, se cerrará sola. Sí. Y si es crónica, pues se quedará abierta. Parece ser que ha sido, bueno, he tenido un catarro fuerte. Claro. Y a raíz del catarro, pero vamos, es que aquí no ha habido ni fiebre, ni dolor de oídos, ni nada, ¿eh? ¿Y sabe usted si es muy grande la perforación o es pequeña? Pues la verdad que no le puedo decir, doctor. Claro, porque si es muy grande no cerrará sola. Claro. Pero si es pequeña, pues sí, es probable. Llevo desde el día 7. Es probable que cierre. Pues lo que tiene que hacer es tratarse convenientemente la nariz, el catarro. Sí. Y esperar unos días, un mes y medio, dos. Sí. Y se va a ver si se cierra sí. o si vemos que los bordes de la perforación van creciendo sí. y eso indica que la perforación se cerrará. ¿Y en el caso de que no se cierre sola, es de intervención o...? Sí, es conveniente hacer una intervención. Y la intervención depende de dónde esté la perforación y del tamaño. Si el tamaño es pequeño y sí. es posterior, se puede hacer por la vía de conducto, es decir, si a través bueno, del conducto pues, aditivo y con anestesia local, o sea que... Tampoco es muy problemático. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted, Pilar. Hasta luego. Muchas gracias, un besito, hasta luego. Nos vamos hasta Talavera de la Reina, doctor, con Ascensión. Muy buenos días, Ascensión. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Mire, es sobre mi marido. A ver, mi marido tiene una enfermedad que se llama paraparesia espástica. Se le van muriendo la mayoría de los órganos. Y tiene muchísimo ruido en el oído izquierdo. Uh-huh. Oye poco. Claro. Y el neurólogo nos mandó a que le mirasen los oídos y le han puesto ahí para ver si podía oír mejor y nos ha dicho el neurólogo que no hagamos nada porque como eso se va atrofiando, que no hagamos nada. Y yo llamo a ver si puede haber algo para el ruido de los oídos, para que le alivie algo. Claro. Ascensión, mire, le voy a decir que siempre que hay un problema de pérdida, un problema grande de pérdida de audición, siempre hay acúfenos o ruidos, siempre. Por lo tanto, en ese caso, en esos casos, la mejor manera de tratar los acúfenos o los ruidos es aumentando la audición del paciente. Es decir, que si existe alguna posibilidad de que esa persona oiga más, eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se puede hacer que oiga más? Pues no sé si un implante baja, un audífono. Y si somos capaces de conseguir una mejoría de su audición, que estoy seguro que sí, los ruidos van a disminuir solos. Ascensión. Sí. ¿Está tomando nota de lo que está diciendo el doctor? Sí, pero a ver, nosotros hemos oído a ver si le podían poner un audífono. Y bueno. nos han dicho que sí. Pero que el neurólogo no nos lo ha aconsejado. Bueno, pues yo le digo lo contrario, que es más, que es importante que se los ponga por dos motivos. El primero porque el oído va a trabajar más, va a oír más y por lo tanto va a parar la pérdida. Y por otro lado, ya le digo que como va a aumentar la audición, va a disminuir el ruido. Eso con seguridad. Uh-huh. O sea que yo en este caso discrepo del neurólogo. Que lo dirá desde otro punto de vista, pero desde luego desde el punto de vista del oído no es así. Uh-huh. Pues tome nota, amiga Ascensión. Vale, muchísimas gracias. Un besito. Adiós, gracias. Decimos además que a partir de los 60 años un 50% de las personas experimentan un cierto grado de pérdida auditiva. Sí. ¿Se puede prevenir esa pérdida? Bueno, es que si la pérdida va en consonancia con la edad, eso se llama presbiacusia. Es igual que la presbicia en los ojos, pues la presbiacusia. Hablábamos ayer además de eso. Sí, si la presbiacusia es normal, si se va perdiendo poca cantidad con los años, pues eso está dentro de la biología, del envejecimiento celular. Ahora, si esa presbiacusia se dispara, hablamos de presbiacusia patológica y entonces eso, claro, eso normalmente suele tener caracteres genéticos. Y lo que hay que hacer en esos casos es estimular el oído. Si estimulamos el oído, la pérdida va a parar. ¿Cómo le estimulamos, doctor? Haciendo que el paciente oiga más. ¿Y cómo hacemos que el paciente oiga más? Pues como en el caso decíamos anterior a la Ascensión, o bien estimulando con un oído, con un implante baja, con un implante de oído medio, etc. Interesantísimo lo que nos cuenta. Vamos a recibir otra llamada. Nos vamos hasta Esquivias, con Juli, mi tocaya. Buenos días, Juli. Buenos días, tocaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. ¿Cuál es tu consulta? Por atenderme. Gracias a ti por llamarnos. Gracias a ustedes siempre. Pues mira, yo es que quería consultar con el doctor
que hace como 3 años me quitaron un tapón en el oído izquierdo, y yo creo que a consecuencia de eso se me ha quedado como un ruido, pero el ruido es constante. El ruido es como si tuviese ahí, yo siempre digo, una tubería de agua, cuando oyes el agua correr, así un ruido, y ese se me ha quedado siempre de día y de noche. Por el día le escucho menos, porque con el ruido del día pues parece que le notas menos, pero cuando me meto en la cama ya con el silencio de la noche, es que no puedo dormir. Y el médico de cabecera me mandó unas pastillas y no se me quitó. Y luego me mandó al otorrino y el otorrino me miró, me hicieron la prueba auditiva y me dijeron que sí, que me había perdido un poquito de audición, pero que tampoco me dio ningún resultado. Y ya el médico de cabecera me dijo que posiblemente tuviese un tinnitus o algo así. Pero que ahí estoy con el ruido y no sé qué hacer con el ruido. Pues Julia, lo que me decías de tinnitus es tinnitus, que es el nombre que le dan los anglosajones, pero decir ruido, tinnitus o acúfeno es lo mismo. Para las personas que tienen un ruido, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico diferencial. Saber si el ruido está producido por las neuronas del oído o el ruido está producido por las neuronas del sistema nervioso. Uh-huh. Y depende en qué sitio esté producido, se trata de una manera o de otra. Si está producido por las neuronas del oído, lo que hay que hacer es lo que hablábamos antes, estimular el oído. Sí. Y si está producido por las neuronas del sistema nervioso, eso tiene más fácil tratamiento con fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Los ruidos podemos decir básicamente que cuanto más molestos son, más fácil de quitar son. Y cuanto más pequeñitos son, más difíciles de quitar. Ya. ¿Eh? De todas las maneras, en su caso, que me está diciendo que el ruido es como agua, hay que mirar la nariz, la fosa nasal. Ajá. Porque la fosa nasal es responsable, produciendo una mala aireación del oído, y puede hacer que usted pueda tener esos ruidos, con lo cual habría que mirar bien la fosa nasal y ver si eso está bien, y luego pues hacer el diagnóstico diferencial entre una cosa y la otra, como le decía. Pues es que ya le digo, fui al otorrino y como que no le di importancia. Sí me hizo la prueba auditiva, me dijo que sí, que había perdido un poco de audición en el oído ese, pero que ya no me dijo nada más. Ah. Como diciendo, aguanta, yo qué sé, algo me dijo. ¿Y está usted muy molesta o no? Vamos a ver, por el día hay momentos cuando estoy más un poco más tranquila o así, pues claro, lo noto. Pero lo que es por la noche, cuando es la tranquilidad de la noche, el silencio de la noche, pues claro. Es un ruido. Yo creo que es que ya me estoy acostumbrando a vivir con él. Yo claro. Creo que ya estoy acostumbrada a vivir con él. Pero sí que es un ruido, es continuamente así. Ese ruido también puede ser vascular, por lo que me está diciendo. De manera que, ya le digo, lo más importante en estos casos es hacer un diagnóstico selectivo de dónde se produce el ruido. Si en las neuronas del sistema nervioso central, es decir, las neuronas del cerebro o en las neuronas del oído interno. Y dependiendo de una cosa o de otra, se puede tratar. Pues apuntado, queda pues ese queda consejo. Queda apuntado, sí, iré otra vez al médico de cabecera a ver qué me dice. Mejor otra visitita, que no viene mal. Gracias. Pues muchísimas gracias. A usted, Juli, gracias. Buenos días. Nos vamos hasta Albacete, doctor, con Dolores. Buenos días, Dolores. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Bueno, pues mi consulta, por lo que he estado oyendo, es similar a lo que esta señora ha estado explicando. Llevo como si llevara de continuo la olla expresa y así lo tengo. Claro. Bueno, pues ese ruido, ¿y qué es, de un oído o de los dos? No, es de los dos, de los dos. De los dos, pero más en uno que en otro. Sí, sí, más en el derecho que en el izquierdo. Más en el derecho que en el izquierdo. Bueno, pues le digo lo mismo, por lo tanto, que le decíamos a Julia. Sí, sí. Primero hay que hacer un diagnóstico diferencial de dónde está producido el ruido. Sí, sí. Hay que explorar bien la fosa nasal para que veamos que la fosa nasal no tiene repercusión sobre ese acúfeno. Por un lado, ver si hay pérdida de audición, porque si la hay, hay que estimular el oído. Sí. Y ver que tenga usted un riego, dependiendo de la edad, un riego adecuado a nivel periférico. Sí, sí. Y dependiendo de eso, pues hacer el tratamiento que corresponda en cada caso. Es que, le explico, lo tengo ya más de 3 años, porque fui al otorrino
Claro. Y me dijo que es que con la edad eso se producía, pero cuando yo fui al otorrino, ahora tengo 62, cuando claro. fui al otorrino tenía 58. Es usted muy joven para tener ruidos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y me dijo que era por la edad, y yo digo, pues no le claro. veo yo a no, esto. No, además no tiene nada que ver edad con ruidos o acúfenos, sí. por lo tanto eso no hay que... lleva usted 3 años, pero claro, si no se hace un tratamiento, pues puede llegar a tener usted 6 años con los ruidos. Sí, sí. De manera que los ruidos no se van a quitar solo, se van a quitar solo ya. haciendo un tratamiento correcto. Ya. ¿Eh? Vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Cuando hablamos de ecofosis, ¿de qué estamos hablando, doctor? La ecofosis es la pérdida total de la audición. ¿Tiene solución? La ecofosis unilateral, en principio no, es decir, de un solo oído. Aunque se pueden poner algún tipo de implante en ese lado para que oiga por el otro oído. Pero cuando es una ecofosis bilateral, claro que tiene arreglo. También depende de la edad del paciente, pero una edad de una persona de mediana edad, que psicológicamente esté bien, etcétera, sí, porque se pueden aplicar los implantes cocleares. Hay que pasar más por la consulta del otorrino. Hay que vigilarse la audición. Hay que vigilarse más la audición. Sí. De lo que nos pensamos, ¿verdad que sí? Claro, porque no hay que esperar a quedarse sordo para hacer algo o a oír muy poco para hacer algo. Cuando empezamos a perder un poquito, ahí es cuando hay que actuar. Ahí es cuando hay que actuar. Margarita desde Villacañas, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Mire, yo quería hacerle una consulta al doctor sobre el marido. Que hace 5 años perdió un oído y el otro le tenía perdido desde niño. Entonces, al perder ese, pues está que no llega nada. Además, es que no lo entiende. Muchas palabras y muchos ruidos de cabeza, muchos, muchos. Y nos dicen que ni tiene tratamiento, ni tiene operación, no, que no le puede operar. Y de principio, cuando fuimos, cuando le dio, le dijeron que era un pequeño trombo que le había dado. Claro. Que era bastante delicado, pero es que él tiene, como digo, además que no oye, tuvimos que comprar un aparato, también le hace mucho ruido, bueno, que está fatal, está fatal. A ver, Margarita, ¿qué nos dice el doctor? Escucha el doctor. Pues este caso es lo que nos decía nuestra querida presentadora Julia, de una ecofosis, porque es una pérdida bilateral de los dos oídos, y dependiendo de la edad que tenga su marido, pues se puede tratar o no. Pero en el caso de que se pueda tratar, dependiendo de la edad, insisto, sería con un implante coclear. Y eso, pues claro, no sé cuántos años tiene su marido y no sé en qué estado está, pero si no es muy mayor, porque claro... ¿Qué es un implante coclear? Vamos a contarlo. Un implante coclear es un implante que se mete en el oído interno, en la cóclea, con unos electrodos que producen una estimulación del nervio auditivo y eso va a permitir que podamos oír, aunque haya una pérdida total. Es decir, 73 años tiene el marido de nuestra amiga Margarita. Quizás 73 años, claro, hay 73 años y 73 años. Hay personas que tienen 73 años y parece que tienen 60 y que están fantásticamente bien, y hay otras personas que tienen 73 años y parece que tienen 83. Yo no sé cuál será el caso de su marido. 73 años es un poquito mayor para hacer un implante coclear, porque el implante lleva consigo una rehabilitación posterior que es algo dura y, claro, depende del estado del paciente. En teoría eso se puede solucionar, pero luego en casos particulares pues puede que sí o puede que no, depende del estado del paciente. Pues perfecto, apuntado ese consejo del doctor. Nos vamos hasta Talavera de nuevo con Mari Carmen. Buenos días. Buenos días. Mari Carmen, ¿cuál es su consulta? Pues yo es que tuve un catarro, una gripe, y perdí el olfato y no huelo. ¿Cuánto tiempo hace? Y me es muy incómodo, me echo perfume o lo que sea, que no huelo, no tengo olfato, y es molesto, porque hay veces que, ay, huele a esto, huele, y yo digo, ay, pues a mí no me huele a nada. A ver, ¿qué me puede decir, doctor? Pues mire, le puedo decir que la anosmia total es muy difícil. O sea, anosmia es no oler, porque hiposmia es oler menos y anosmia es no oler nada. La anosmia total es muy difícil. Es decir, casi nadie, digo casi nadie porque siempre puede haber el caso, pero casi nadie tiene una anosmia, casi nadie.
Lo que se suele tener es una hiposmia, es decir, que se huele menos. Y puede ser la hiposmia más marcada o menos marcada. O sea que algo de olfacción puede haber, por lo menos por uno de los lados. Tenga usted en cuenta que el primer par craneal, que es el olfatorio, divide en muchísimos ramilletes de filetes nerviosos que atraviesan el cráneo para llegar a la fosa nasal. Uno se puede estropear, dos, tres, cuatro, un lado entero, pero todos es difícil. En el caso que usted me cuenta, si tiene la anosmia, hay que ver que no tenga usted una inflamación crónica de la nariz, una poliposis, por ejemplo, o una rinitis alérgica que pueda producir esa hiposmia. Y en el caso de que tenga usted la fosa nasal correcta, que no tenga ningún problema, pues lo que hay que hacer es estimular la olfacción con olores fuertes, o sea, con olores fuertes, por ejemplo, la cebolla, es una de las pruebas que puede hacer usted, es oler cebolla, y si le saltan las lágrimas, significa, eso es una prueba clara, que hay filetes nerviosos que funcionan en la olfacción, ¿eh? Qué curioso. Y medicamento y eso, nada, no... Medicamento solamente si tiene usted algún problema de la fosa nasal. Es decir, si tiene usted inflamación, rinitis crónica por alergia, poliposis nasal, entonces sí, se trata la fosa nasal y la recuperación va a mejorar. Sobre todo con los corticoides. Los corticoides nos van a dar la prueba. Nosotros le damos un tratamiento con corticoides a un paciente que tiene una hiposmia y si el paciente mejora la olfacción, significa que vamos a poder conseguir que el paciente huela. Si, por el contrario, con una dosis de corticoide adecuada no conseguimos una mejora, pues vamos a pensar o vamos a saber que esta persona no va a poder mejorar. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Recibimos otra llamada también de Mari Carmen. ¿Hoy es el día de las Mari Carmen? Sí. Hola. Desde... ¿Nos llama usted de consuegra, Mari Carmen? Sí. Uy, eso usted sobra, ¿eh? Bueno, pues desde consuegra nos llamas. Hola. Muy buenas. A ver, mira, yo le quería hacer una consulta, doctor, porque llevo un año y medio con un picor muy fuerte en lo que es en el pabellón del oído. Ajá. Y de llegarme a rascarme está con llaves. Bueno. ¿Con las llaves de su casa se rasca? Sí. Pues, cuidado. Y de hacerme sangre. Claro, pues eso es lo que tiene usted, vamos, lo que me está contando Mari Carmen es que tiene usted un eczema, una dermatitis. Uh-huh. Y eso hay que tratarlo con tratamientos de la piel. Uh-huh. Si el eczema es en la parte externa del pabellón, pues es más fácil tratarlo. Si el eczema está metido dentro del conducto auditivo es un poco más difícil porque ahí no da el aire y al no dar el aire... Los hongos, que son los que suelen producir los eczemas, se esconden y están más húmedos y entonces es más fácil acabar con ellos. Pero aún así se puede tratar. El caso que es a rato, no es... Claro. No es en todo momento. A lo mejor es cuando más me da por la noche, la verdad. Claro, los picores del oído hay que enfocarlos. En principio, claro, estamos hablando de una patología sin verla, pero en principio hay que pensar mucho en los hongos. Uh-huh. Los hongos de la piel son los que producen los eczemas y los eczemas son los que producen el picor. Y sobre todo si tiene usted tanto picor como para rascarse con llaves y que le salga sangre, eso sin duda es un eczema. Y por ahí hay que enfocarlo. Hay que hacer un tratamiento. Me dijo el médico de cabecera que me diera con una crema hidratante, pero ni con esa. Claro, una crema hidratante para los hongos no va a funcionar, todo lo contrario. Al contrario, eso todavía hace que proliferen más. Claro, claro. Tienen ahí su caldo de cultivo. Y yo es que lo empecé a notar cuando empecé a usar de estos cascos para oír la música de estos chiquititos que se meten en el oído. Bueno, pues puede que tenga relación o puede que haya sido una casualidad, pero sea de una manera o sea de otra, lo que hay que ver es que los cascos estén limpios al ponerlos, porque muchas veces están usados de otras personas o no están limpios, por un lado, y por otro lado, ya le digo, hay que tratar el eczema, y el tratamiento del eczema pasa por pensar en que hay hongos produciendo ese eczema. Pues muchísimas gracias, amiga Mari Carmen. Cuides esos oídos. Nos vamos a ir hasta Manzanares con Ramón. Muy buenos días, Ramón. Oh, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que este verano tuve unos mareos y como consecuencia de eso se me puso la cabeza como una olla express. Fui al médico de cabecera, me mandó al otorrino
y me hicieron una resonancia y dice que sí, que el oído, que lo he perdido ya. Y bueno, pero eso puede ser así. En los sitios donde hay mucho bullicio de gente, es que se me vuelve la cabeza loca. Cuando estoy tranquilo, oigo bien, pero con el oído izquierdo, con el oído derecho no oigo nada. Pues tiene un claro. problema, Ramón, buena. Claro, lo que ha tenido usted es una sordera brusca, que se llama. Una sordera brusca, es muy importante saber el origen. Es muy importante saber el origen, aunque no vaya a tener arreglo, pero es, si usted ha tenido, porque las sorderas bruscas son, como muy bien le han hecho, el escáner es para descartar que no sea una patología tumoral, para saber que no haya una patología vascular. No siendo eso, pues entonces lo más probable, no siendo traumático, es que sea vírica. El hecho de saber que es vírico es importante, ¿por qué? Porque el cuerpo se ha quedado con la memoria, las defensas de nuestro cuerpo, los anticuerpos han quedado con la memoria de ese virus y estamos protegidos para el otro oído, con lo cual sabemos en principio que del otro oído no nos va a pasar lo mismo. El hecho de que usted al perder el oído haya tenido mareos, eso es normal, eso va a ocurrir siempre, siempre que se pierde el oído de golpe. ¿Por qué? Pues porque dentro del oído está metido el órgano que nos tiene equilibrado. Si se destruye el oído, pues perdemos el equilibrio. Por lo tanto, lo que tiene usted que hacer, una vez que, si tiene usted el diagnóstico real, es cuidar muy bien el oído sano, los mareos se le habrán pasado o se le van a pasar, y nada más que eso puedo decirle. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ramón. Vale, gracias a Dios. Que tenga buen día. Nos vamos hasta Sonseca con Piedad. Muy buenos días, Piedad. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Mire, mi consulta es que yo tengo un hijo que cuando se acatarra, enseguidita toma parte de la nariz, del lado izquierdo. Y claro, ahora dicen que tiene un bulto ahí, cuyo bulto no le desaparece con nada. Le mandaron un tratamiento, pero le sale una alergia exagerada. Y claro, a ver qué me dice el doctor, si es tan amable. ¿Y el bulto dónde lo tiene? En la nariz, por dentro. Ah, un bulto por dentro. Entonces lo que tiene eso es una tumoración. Pues eso habrá que ver qué tipo de tumoración es, porque será una pólipos o será otro tipo de siendo una persona joven. Sí, ¿cuántos? 36 años. Sí, pues normalmente me imagino que será una poliposis. Una poliposis nasal podría ser. Sí. En cualquier caso, hay que hacer un diagnóstico de saber. Porque decir un bulto no es decir nada, es decir, tenemos que saber qué tipo de tumor es, o bien con biopsia o solamente viéndolo ya podemos saber qué es. Si son pólipos, pues sabemos que esto es un problema alérgico. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, hacer un estudio de la extensión. ¿Cómo se hace un estudio de la extensión? Con un escáner. Con un escáner nos va a decir si tiene un pólipo, si tiene dos, dónde están, si están en los senos frontales, etmoidales, etc. Y una vez que tenemos hecho el estudio de la extensión, pues lo que tenemos que hacer, dos cosas. Primero, quitarlos y después tratar que no vuelvan, hacer un tratamiento para que no vuelvan a aparecer de nuevo. Pues muchísimas gracias, Pilar. Nos vamos a ir, Piedad. Nos vamos a ir hasta Madrid con Loli. Buenos días, Loli. Sí. Loli, ¿cuál es su consulta? Hola, buenos días. Buenos días. Llamaba, bueno, para comentar cómo he estado oyendo ahí de tema de ruidos. Me imagino, sí, que eso será lo que llaman acuífenos. Exactamente, yo estoy implantada, acuífenos, de un oído. Entonces sí que es cierto que desde ese instante, pues los acuífenos, ya me he acostumbrado porque son 5 años con él y entonces ya me he acostumbrado. Pero lo pasé fatal cuando me implantaron, porque era un ruido, pues, yo me quitaba el implante y por las noches era como una musiquita, una historia, que eso sigue ahí. Lo que pasa que ya es muy sabio, me he adaptado a ello, pero sigue ahí. Entonces, no lo sé si el doctor, porque hasta la fecha no me han dicho que haya nada que pueda quitar esos pitidos, pero sí que es un poco, hay veces que según estés tú más nerviosa o tal, pues sobresalen mucho y te agobias un poco. Porque no los quieres oír, pero... Loli, la pregunta al final es, ¿hay que adaptarse o se pueden eliminar esos ruidos, doctor? Efectivamente. Si se puede hacer algo o es adaptarte a vivir con ellos y ya está. No, siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo, pero ya le digo, la premisa, que es la que he repetido antes, cuanto más molesto sea el ruido, más fácil es de controlar ese ruido. Eso por un lado. Y por otro lado, le puedo decir
que el hecho de que usted tenga más ruido cuando está más nerviosa, eso nos hace pensar o nos puede hacer pensar que ese ruido viene producido por las neuronas del sistema nervioso. Con lo cual, si eso es así, eso se puede tratar. Pues con esa consulta, vale. Ese consejo que nos da el doctor, nos quedamos que tenemos otra llamadica. Gracias. Loli, un besito. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Rápidamente, vamos, que el minuto ver, ya va... Mire usted, yo es que tengo síndrome de Meniere. Me detectaron a través de unos vértigos, de unas náuseas, en fin. Y mi pregunta es la siguiente, porque después de dar muchas vueltas a través de profesionales, de audiométricos, quiero saber si esto tiene operación o al final me quedaré sordo, porque cada vez que voy a hacerme una revisión, cada vez tengo más fallos en el oído. Llevo dos aparatos de audiometría para escuchar, pero ya me están llegando al máximo. Tengo, bueno, me han dado un 33% de minusvalía, pero yo sigo peor cada vez que voy. Esto tiene operación, aunque no sea por la clínica pública. Se lo quiero decir así al doctor, a ver si él tiene alguna solución. Mire, el síndrome de Meniere que usted me cuenta, si es que es verdad que lo tiene, le voy a decir que es unilateral. De manera que si tiene usted pérdida en los dos oídos, vamos a pensar que no se trata de un síndrome de Meniere. Pero lo que sí que le puedo decir básicamente es que si usted tiene ruidos y pérdida de audición, eso se puede tratar. Se puede tratar y la mejor forma, ¿cómo es? Pues, por ejemplo, acercándose a la Clínica Barajas del Rosal con más de 150 años de historia. Doctor Carlos Barajas del Rosal, ha sido un privilegio tenerle aquí, una gran eminencia de esta especialidad, la otorrinolaringología. El oído hay que cuidarlo, hay que visitar más al otorrino. Y antes de que la olla express explote, ¿verdad? Claro. Vamos al otorrino, pues que he escuchado que había muchas ollas express. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, de nuevo. Gracias por haber ustedes. Venido. Le invitamos a que otro día compartamos mesa será y consulta. Será un placer. Muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos. Mañana les esperamos con un programa preparado a su medida, como cada día. Ya lo saben que trabajamos por ustedes y para ustedes. Les dejamos con Castilla-La Mancha a las 2 y Victoria Vigón. Muchísimas gracias por su compañía. Un besito.